les habíamos prometido que nos iríamos de compras, que no lo iba a hacer sola, que lo iba a hacer con mi compañera Vita, pero estoy viendo que es lonja virtual. No sí, nos vamos a ir de De momento sin monedero por si acaso. Bueno, bueno. ¿eh? Porque vamos a hablar de estas eh, compras online, por internet, que por cierto, una de las cosas que tienen es que claro, es tan rápido eso de pagar que muchas veces pues eh, somos un poco sueltos con esto de la mano y hacer compras. Y es que, si bien Vanessa eh, con la pandemia, el confinamiento se dispararon las compras online luego hubo una bajada pero sí que es cierto que en el 2023 ha vuelto a subir sobre todo en nuestro país que junto con Italia es el país donde más han aumentado las compras online y es que sí que es cierto que si hace 10 mmm, años ocho años nos dicen que podemos comprar pues incluso una casa online pues a lo mejor nos hubiese parecido ciencia ficción vamos a comprobar porque efectivamente eh, por internet podemos comprar prácticamente de todo. No sé qué es lo, que más, lo más raro que has comprado tú. Raro, raro, raro. No te lo voy a decir. No. <laughs> Mira, por Internet eh, podemos comprar, y son búsquedas que cada vez eh, aumentan más, que son los medicamentos. Eh, algo que tiene muchos peligros, porque estamos hablando mm. eh, siempre de productos que tendrían que ser bajo prescripción médica, que tienen que tener bueno, pues, eh, unas medidas de seguridad que se garantizan en las farmacias. Pero sí que es cierto que aquí en Conexión Aragón hemos tratado a veces, bueno, cómo hay gente que intenta acceder a medicamentos o a productos eh, para la salud a través de Internet que tiene sus peligros. Semen, también hemos hablado aquí sí. de cómo, eh, bueno, hay empresas que facilitan o que dicen facilitar eh, sí. semen para la inseminación eh, casera, podríamos decir, y... Por supuesto, con todos los peligros que eso no conlleva, Vanessa. Y también inmuebles. Eh, claro, hay que tener en cuenta eh, que, además, cada vez más hay páginas, páginas de Internet páginas de segunda mano que eh, ponen a la venta estos inmuebles también con todo lo que eso conlleva, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando ya de cantidades de dinero además muy importantes donde puede ser que tengamos eh, algún problema. Y es que, bueno, esto es el mercado de la oferta y la demanda. Y hemos querido preguntar a la gente en la calle. Qué es lo más raro que han comprado, que Vanessa no lo quiere confesar, <laughs> o qué es eso que jamás se atreverían a comprar a través de la pantalla del ordenador o del móvil. Pues eh, productos ¿Es electrónicos y eh, pues, eh, cosas pequeñas de, de pequeño valor. No me gusta comprar ropa por el tema de que a mí la ropa me gusta eh, ver el tacto y, y eso y, y probármela y ver que me queda bien. ¿Algún móvil o algún ordenador? Sí, pero por lo general libros y ropa. Buah, cosas que nunca compraría por internet, no lo sé. Eh, bitcoins y cosas así. Ropa sí que no, me, sí que no compro por internet, eso es verdad, ropa no, no, porque si luego te viene mal. mis hijas les encanta hacer pulseritas, bueno por cierto que yo una que me la acabo de hacer el otro día a mi hija y compramos dos paquetes de, de pulseritas. Lo que no compraría nunca igual son zapatos. Zapatos porque, claro, el, el tallaje, al final tienes que sentirte cómodo. Soy un poco reacia a comprar por Internet. Prefiero ir a las tiendas. ¿Qué nunca comprarías por Internet? Pues algo que lo tengo a, a 100 metros de mi casa y no sé por qué hay que ir a comprarlo por Internet. Libros. Yo prefiero ir a una librería y ver los libros, ojearlos y comprar los libros. Bueno, escuchábamos libros, hay otros que sí, otros que no, eh, ropa, pulseras. Eh, yo tengo que confesar que junto con nuestra compañera Elena... Eh, algún día pues hemos mirado eh, alguna ya, ya. cosilla uh -huh. subrayadores, cosas, sí, cosas así. muy importantes y muy urgentes. ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Eh, sí. Dice Vanessa <laughs> que uno de los peligros de comprar por Internet, lo que decíamos, eso de comprar con ese impulso, muchas veces se hace de noche. Eh, esas compras nocturnas, cuando estamos mirando Instagram hasta el infinito, que de repente te lleva a una página en la que tú te ves eh, en ese momento, ese producto es imprescindible para tu vida uh -huh. y terminas comprando algo cuando estás mucho más cansada con la alerta más baja y se hacen compras eh, impulsivas. Lo que sí que está muy de moda es también comprar ropa de segunda mano, esa economía circular. Sí que uh -huh. es cierto que no vamos a hablar solamente de las partes negativas, sino también sí. de, de cómo, por ejemplo, estas ventas eh, de segunda mano se dan una segunda vida a los productos, que eso también tiene sus peros. Bueno, pues unas compras en Internet que aumentan significativamente y lo que también aumentan, pues efectivamente son las dudas sobre cómo comprar de forma segura. Saludamos hasta ahora de la. Tarde a Kepa Luizaga, portavoz de la OCU. Muy buenas tardes, Kepa. Muy buenas tardes. ¿Se nota un aumento de las consultas de los consumidores con dudas acerca de compras a través de internet? Sí, porque además esto empieza a ser ya una, una cuestión generacional. Hay cierta gente, como los que han hablado antes, que decir, la, pues la ropa o el calzado prefieren probárselo, ¿no? Pero la juventud, pues evidentemente, eh, trabaja más con internet. Es más compulsiva comprando y, claro, a mayor volumen de compras, mayor volumen de, de problemas también. Estábamos hablando de qué cosas compramos ahora en Internet que hace unos años nos parecería imposible eh, comprar si no fuese en, en persona. Eh, ¿Cuáles son los productos que más problemas nos pueden dar si compramos a través eh, de, de Internet, de la pantalla? Bueno, hombre, na nadie compra una casa por internet, como habéis dicho, ¿no? Porque muchas veces en internet tú sí puedes comprar y sabes quién está detrás, pues el corte inglés, Media Mar, Zara, de empresas, ¿no? El problema es cuando vamos a comprar a, a comprar a particulares, ya de ropa de segunda mano, pues unos TDs de segunda mano, unos videojuegos. Ahí entra en un poco el tema de las de las garantías. Pero básicamente lo que se compra es, pues, es mucha ropa, mucho calzado, mucha informática mucha telefonía, unos productos mucho más eh, asequibles, que bueno, que también tienen sus problemas, como he dicho, depende a quién y cómo se los compres. Kepa, eh, hay un mercado que también eh, comentábamos de segunda mano para dar una segunda vida no solamente a la ropa, sino a muchos objetos. Estoy pensando eh, en padres y madres que cuando termina esa vida útil de dos meses de según qué juguetes, eh, pues se revenden en diferentes portales. Ahí podemos exigir eh, si por ejemplo compramos un juguete para los peques eh, y no funciona, ¿hay algún periodo de garantía? ¿También está sujeta a esa venta algún tipo de, de garantía de oye no esto? Eh, lo quiero devolver o me tienes que devolver el dinero. Vale. Eh, bueno, unos juguetes, o el niño se ha hecho grande y cambias el dormitorio, es decir, cualquier cosa que puedas eh, coger, llevar y vender de, de segunda mano. ¿No es la misma la garantía cuando tú, como consumidor, eh, estás contratando quien está al otro lado, pues es una empresa, te protege mucho más la ley, hay una protección de consumidores. Si tú compras además eh, online por internet, sin comprar en un sitio físico, tienes un derecho de asistimiento, de devolución. Sin necesidad de justificar durante 15, 14 días, ¿eh? Para que os entendamos. Otra cosa es cuando yo pues, eh, leo una página que uno vende pues, un dormitorio y digo, jo, pues mira, voy a coger. Entonces voy con una coche, una formata a un amigo, lo monto, no me encajan las fichas, no es lo que era. Hay ah, ese tipo de compraventa entre particulares tiene muchas menos garantías, muchas garantías legales. Por eso es muy importante ir a verlo antes, comprobarlo, comprobar que todo está bien, pues para evitar que surjan problemillas luego con la compra-venta. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes de los consumidores? Porque estamos hablando de las garantías, pero entiendo que habrá otras mucho más, como por ejemplo, ¿qué tipos de páginas son de fiar o no de fiar y de la seguridad ante todo? Sí, a ver, la, la seguridad, sobre todo, claro, cuando tú compras por Internet y ves unas páginas raras, no sabes quién está al otro lado. Desconfía en estas páginas siempre de las ofertas a lo loco. Es decir, si tú has mirado unas playeras que pueden costar 100 euros, 95 en un montón de páginas y en esa página te las ofrecen a 40, lo que tienes que empezar, y no te suena la página, lo primero que tienes que hacer es desconfiar. Y sobre todo con la forma de pago. Las garantías las podemos tener más o menos claras, pero cuidado a quién pagamos. ¿Y cómo pagamos? Porque muchas veces, como ya te digo, no sabemos quién está enfrente y si realmente me van a devolver el dinero, no me van a devolver, se van a hacer con datos bancarios, me van a suplantar identidades. El mundo de Internet, el tema de los ciberdelitos, es lo que más ha crecido y, sobre todo, por la forma de, de pago de estas compraventas. ¿Qué pa, tomamos nota de todos esos consejos y, sobre todo, con precaución y saber que las otras páginas, las páginas a las que estamos, pues son seguras. Muchísimas gracias un día más por estar aquí. Un saludo. Bueno, de lo último que hemos hablado hoy ha sido de comprar unas zapatillas. Sí, efectivamente, esto es así. Yo le he preguntado a Vanessa y me ha dicho: Dice, mira, te paso esta dirección y por internet las puedes encontrar. Pues ya está, no hay nada raro, no hay nada raro. Gracias, Vita. Te espero la próxima semana. Gracias, Vanessa. Hasta luego.